usted qué es biotecnología. y si le contamos que es parte de su vida cotidiana? Sí la biotecnología usa sistemas biológicos y organismos vivos para poder crear o modificar productos y procesos. Sus aplicaciones se pueden encontrar en la agricultura, la ganadería, farmacia, los alimentos, la medicina y la industria. Participan profesionales de áreas como agronomía, química, biología, veterinaria, medicina, entre muchas otras. Así que cuando coma algún alimento, tome un medicamento o simplemente use su vestimenta, tenga en cuenta que la biotecnología está ahí presente. Conozca más sobre este tema con especialistas de las universidades que conforman esta iniciativa. Hoy nos acompañan Dr. Andrés Gatica Arias. Profesor de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Doctor Franz Solano Campos, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Máster Giovanni Garro Monge, profesor de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica. Con ellos analizaremos las implicaciones y beneficios de la biotecnología para todos. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Usted ha estado en varios programas de, 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 de conciencia y hoy vamos a desarrollar este de la importancia de biotecnología para todos. Muchas gracias por la invitación y, verdad, sí, exactamente, este es mi tercer programa. Este es su tercer programa en conciencia y, y, casualmente, una manera de difundir eh, este proyecto, la verdad, que es una de las propuestas que ustedes realizan como, como tal. Yo quiero comenzar, eh, Andrés, que destaquemos la importancia de la biotecnología. Más bien definamos qué es biotecnología, por qué es importante la biotecnología. Muy bien, la biotecnología pareciera un término abstracto y poco conocido por parte de la población. Mal interpretado. Mal interpretado, pero en términos sencillos es toda aquella aplicación en donde utilicemos organismos vivos o sus componentes para la producción de un bien o un servicio de utilidad al ser humano. Entonces pensemos en un producto de nuestra vida cotidiana, el queso, yogurt, la cerveza, el vino, son productos biotecnológicos, la insulina, vacunas recombinantes, todos estos productos forman parte de nuestra vida cotidiana. Yo, yo, yo quiero agregarle a eso desde los inicios de la civilización, los procesos biotecnológicos acompañan al ser humano. ¿Por qué tienen esa connotación negativa? En, en días actuales? Exactamente, la biotecnología la podemos dividir en dos grandes grupos. La biotecnología clásica, en donde se utilizaban procesos de fermentación que el hombre desconocía, por ejemplo, la producción de queso y, y vino o cerveza. O tenemos la biotecnología moderna, en donde ya sí se hace uso de la información almacenada en la cadena de ADN y a través de técnicas de ADN recombinante se produce insulina vacunas recombinantes. Ahora, hay una percepción negativa porque hay una des, un desconocimiento o una mala información de las aplicaciones, los beneficios, inclusive los riesgos que puede tener la tecnología. ¿Cómo nace el proyecto Biotecnología para Todos, eh, Andrés? Que es, resulta interesantísimo la propuesta que ustedes hacen. Es muy interesante el cómo surgió este proyecto y fue una conversación entre la doctora Ana Pternur del Instituto Tecnológico de Costa Rica y mi persona, yo le planteé a ella la posibilidad de que hiciéramos un proyecto FES entre las tres universidades y así fue como... Un día nos sentamos en, en Tecnológico en Zapote y planteamos la idea y a partir de ahí surgió. Y, y casualmente eh, me llama mucho la atención los términos socialización de conceptos, aplicaciones y beneficios de la biotecnología. Y, y me imagino que la intención de ustedes o el objetivo fundamental era casualmente contrarrestar esa imagen negativa que tiene la biotecnología sí. en, en, en la actualidad. La biotecnología para muchas personas puede ser algo que es muy académico o que solamente se da en las universidades. Pero no es así, nuestros estudiantes de colegio dentro de su programa llevan temas de biotecnología. Entonces para nosotros es importante dar a conocer qué es la biotecnología, en qué consiste, cuáles son sus aplicaciones, sus beneficios inclusive también sus posibles riesgos. Yo, 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 yo quiero agregar que esa connotación negativa está muy relacionado con el asunto de los transgénicos, eh, fundamentalmente, ¿verdad? Porque, porque hay un desconocimiento de la gente que el, que el queso, que la cerveza, que muchas cosas que hemos mencionado acá son procesos biotecnológicos. Entonces, es, esa, esa parte es exclusivamente dedicada a los, a los, a los transgénicos, es la que, la que nos lleva a que algunos sectores... Se opongan a que, a, a que se hagan a que se hagan transgénicos un mensaje muy importante que nosotros siempre tratamos de dar a través de nuestro proyecto es que biotecnología no es sinónimo de transgénico exacto. porque mucha gente lo asocia exacto ahora los transgénicos es una, una de las aplicaciones de la biotecnología que nos permite el mejoramiento genético de cultivos contra enfermedades plagas o factores bióticos como salinidad y sequía pero no necesariamente es todo. Una herramienta. una herramienta. Podemos hablar que sí, es como una, es una, herramienta. Una, una especie de herramienta. Público meta. Hablemos de. ¿Qué, qué se propusieron ustedes con este proyecto? ¿A, a, quiénes, ¿A quiénes van a abordar? Nuestro proyecto es un proyecto ambicioso y tratamos de abordar tres públicos meta: la, la sociedad costarricense en, en general, educadores de secundario y tomadores de decisión. En este caso nos referimos a diputados. Vaya tarea, Andrés. Exacto, es muy duro diputados, eh, regidores, un, personas que trabajan en las municipalidades. Tenemos por, tres diferentes grupos metas. Y, 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 ma, co, co, coméntenos un poquito el abordaje que se le ha dado a cada uno de estos públicos. Para cada uno de los públicos tenemos metodologías diferentes. En el caso de los profesores, desarrollamos una capacitación de dos días. En coordinación con, eh, el, MEP. Coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Claro. Entonces, hacemos una convocatoria en diferentes regiones. Este año hemos estado en San Ramón, estuvimos aquí en San José en la zona sur y tenemos pensados para finales de año una capacitación en Guanacaste. Entonces así es como nos hemos movilizado con este grupo de, per de personas, de profesores. con los diputados realizamos foros en la Asamblea Legislativa en donde los invitamos a todos los diputados de todas las fracciones. ¿Cuántos llegaron? Eh, eso es muy relativo. Eh, por lo general los, la participación de los diputados es muy, asca, muy poca, contados los que llegan, pero llegan sus asesores. Y es muy importante que siempre tenemos representación de todas las fracciones. Entonces eso es algo que hay que destacar en nuestro proyecto, porque como institución pública y universitaria no nos podemos tener. Con color político. Claro, por supuesto. Ahora, eh, para la población en general, hemos tratado de abarcar mediante páginas, eh, socialización en páginas de Facebook, redes sociales, inclusive tuvimos una estrategia muy interesante de información en la parte trasera del bus de la periférica. Entonces, nosotros diseñamos una. Eh, como podríamos decir, una publicidad con respecto a lo que es la biotecnología y sus beneficios, y eso estuvo circulando por tres meses en el bus de la periférica. Ah, qué interesante. Se nos fue el tiempo, Andrés, eh, más adelante con sus colegas vamos a abordar resultados concretos de todas estas eh, capacitaciones. Muchísimas gracias. Regresamos con todas y todos ustedes en el siguiente segmento. Hace miles de años antes de Cristo, los egipcios y los árabes usaban técnicas de biotecnología para elaborar queso, pan, vino y cerveza. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. En este segmento vamos a hablar con el doctor Frank Solano quien es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Frank, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. Muchas gracias a usted por la invitación. Eh, gracias. Eh, vamos a hablar, ¿dónde se forman los biotecnólogos en el país, Frank? Bueno, las, existen tres universidades públicas que cuentan con programas de bachillerato, licenciatura y maestrías en biología, muchas con énfasis en biotecnología, biología molecular. Eh, biociencias. Eh, por ejemplo, la Universidad Nacional tiene bachillerato y licenciatura en biología con énfasis en biología molecular y biotecnología. El, el tecnológico de biología molecular y biotecnología. es el énfasis. El tecnológico. ¿O son dos de énfasis diferentes. Es el énfasis. Es el énfasis. Es el, énfasis. Okay. el tecnológico de Costa Rica cuenta con un bachillerato y una licenciatura en ingeniería en biotecnología. Y la Universidad Nacional cuenta con un bachillerato en biología con énfasis en biotecnología y además una nueva licenciatura en biotecnología. Ya hay una, licenciatura, una en licenciatura en biotecnología. ¿A ¿Pero? nivel privado? A nivel privado eh, desconozco existen universidades específicamente en el área de biotecnología, pero en ciencias biológicas sí existen. Sí, hay, uh -huh. sí, hay, sí, hay, al menos recuerdo de, de una, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿hay, ¿Hay suficientes biotecnólogos en el país como para.? para que cubran todas las diferentes necesidades Eso que es se un, requieren? Una muy buena pregunta. En, en el año 2014, eh, la promotora de comercio exterior hizo una, un estudio sobre la, la industria biotecnológica en el país y, y explica que, que el comercio o la industria biotecnológica ha crecido grandemente. Existe especialmente la industria biomédica o eh, la industria agrícola y el sector industrial y ambiental. Por lo tanto, eh, estas tres universidades públicas que se están graduando biotecnólogos eh, hacen un papel muy importante debido a la gran necesidad de eh, graduados en biotecnología que requieren estas industrias. ¿verdad? Entonces, eh, no, hay, eh, no hay suficientes biotecnólogos, se necesitan más, eh, hay, hay una gran... Eh, eh, una gran oportunidad de emprendimiento e innovación en estos graduados y eso es parte del currículum de los estudiantes en biotecnología en las tres universidades. No solo eh, colocarse en industrias que actualmente existen, sino innovar, gestionar eh, proyectos e, y emprender con eh, empresas en el área de biotecnología en las diferentes... Eh, Disciplinas, ¿Cuántos pero... biotecnólogos habrá en el país de Para el año 2014 se estima alrededor de 400 biotecnólogos graduados. 400 graduados eh, en, en las escuelas públicas. En las, en las universidades públicas. ¿Y, ¿Y los principales campos de acción? Los principales campos de acción... Eh, Porque es... tenemos bioagro, ¿verdad? Este, biosalud. La parte este, de salud de... Alimentos. La, la parte de salud tiene un gran auge en este momento, especialmente en dispositivos médicos, fármacos. Eh, y también la parte de vacunas y otros sectores, pero la parte agro, biotecnología, agrícola y forestal tiene un, un, una participación de un 36% en la industria biotecnológica, la parte médica es un 48%. Y también con, encontramos dos sectores muy importantes que están creciendo en este momento, que es la parte industrial, con un 9% de todas las investigaciones que se realizan en, en empresas a nivel nacional, y el sector ambiental, que el sector ambiental está muy relacionado con la parte de energías limpias también. ¿verdad? Interesante. Por definición debe ser multidisciplinaria. Y ya lo habíamos eh, comentado en otros programas donde hemos hablado de, de biotecnología. ¿Ese es el enfoque en las tres escuelas que usted ha mencionado? Correcto. Eh, por, por definición, la biotecnología es una disciplina multidisciplinaria. Usted va a encontrar en las empresas dedicadas a la biotecnología no solo biólogos, sino que también vamos a encontrar ingenieros, vamos a encontrar estadísticos, vamos a encontrar eh, personas con eh, especialidades en genética, en microbiología, en ecología. Y ese es, el, ese es el énfasis que está en los programas de estudio de estas carreras en biotecnología en las tres universidades. Los estudiantes tienen una, un contacto con matemáticas, con física, con bioquímica, con ecología, con microbiología, con genética, con biología de sistemas, con biología sintética, campos monodosis como la bioinformática, e inclusive también en la gestión y de proyectos, en innovación y emprendedurismo. Entonces, eh, como vemos, es, la biotecnología es una, una disciplina bastante eh, multidisciplinaria y involucra a un montón de otras, otros eh, profesionales que aportan en el campo de la biotecnología. Ca, ¿Salen capacitados en la parte vegetal como animal, eh, digamos, en las tres escuelas? Correcto, los, eh, los programas de estudio incluyen cursos muy importantes como el cultivo de tejidos animales y el cultivo de tejidos vegetales, cursos como ingeniería genética como bioinformática, como biología sintética, y por lo tanto el biotecnólogo sale con un con una conocimiento amplio en diversos temas. Eh, en, la, en los documentos que ustedes compartieron con nosotros, leía que ustedes están en la fase 2. Uh -huh. eh, ¿Por qué una, fase, una segunda fase? Eh, una pregunta que tengo. Y tal vez si podemos destacar, porque nos quedan dos minutos, los principales resultados de la fase 1. Correcto. En la fase 1, que incluyó los años 2015 y 2016, logramos actualizar en temas de biotecnología alrededor de 160 profesores de ciencias básicas y biología de, de asociados al MEP. Eh, ellos mismos eh, enviaron cartas y solicitudes de que, de que consideraban de que era necesario llegar a un mayor número de profesores eh, y por eso es que en este año 2018 hemos realizado, vamos a realizar eh, cinco actualizaciones más que involucran alrededor de 100 profesores más. Eh, también, como comentó Andrés, hemos hecho actualizaciones a diputados y pero un, un grupo muy importante también que... que eh, eh, ubicamos fueron los productores agropecuarios extensionistas a los cuales capacitamos al menos siete distintos grupos entre ellos productores de vainilla de cebolla de chayote de maíz de café y también otro grupo importante como dijo Andrés fue el público en general ¿verdad? propagar la información positiva respecto a la biotecnología excelente frank muchísimas gracias el tiempo se hace muy corto y quería preguntar otras cositas pero vamos a dejárselas a Giovanni excelente. En el siguiente segmento ya regresamos con todas y todos ustedes. Las aplicaciones de la biotecnología suelen clasificarse en roja para medicina, blanca en la industria, verde en la agricultura, azul para ambientes marinos, gris para medio ambiente y naranja para educación y difusión. Gracias por continuar con nosotros. En este segmento vamos a hablar con el Máster Giovanni Garro, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología y del Centro de Investigaciones en Biotecnología del Instituto Tecnológico. Giovanni, bienvenido y muchísimas gracias por venir desde Cartago. Eh, muchas gracias, Gustavo. ¿no? Te agradezco mucho por la invitación. El tema de las presas eh, es, es, es importante en, en estos Cartago días, y, y Heredia. En estos días, sobre todo, la ventaja es que yo vivo de este lado, entonces... Ah, viene de la hoy, hoy me quedé de este lado para no ir a Cartago y evitar eso, sí, claro ojalá que no haya presos de regreso, de regreso a Cartago <laughs> usualmente no, este, esperemos que no a usted le dejamos la metodología Vamos a ver qué podemos abordar en, en tan poco tiempo, eh, Giovanni, pero es importantísimo que nos diga eh, el tipo de actividades, cómo lo abordaron y todo claro, ese tipo de cosas. Eh, bueno, algo interesante es que como académicos tendemos siempre a, a querer dar una charla magistral, ¿verdad? Y a querer hacer las cosas con presentaciones. Eh, en realidad sí, pues hemos utilizado una metodología parecida a la que usamos en las clases, ¿verdad? Como profesores que somos todos. Pero este, hemos tratado de adaptar los materiales de acuerdo a cada uno de los públicos. Por ejemplo, como mencionaba el compañero Fran Solano, eh, en el caso de los diputados y tomadores de opinión, hemos tenido que tratar de innovar un poco, sobre todo en darles una perspectiva más global, ¿verdad? Porque a veces eh, nuestros políticos se quedan... Eh, como con cierta duda e incertidumbre, decir, si realmente las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo aquí, las estamos haciendo bien. Y sobre todo para que tengan ejemplos, ¿verdad? Entonces hemos traído expertos internacionales, hemos generado incluso foros dentro de la Asamblea Legislativa eh, y hemos este, tomado grupos de ellos y, y los hemos invitado a que nos conozcan dentro de nuestros laboratorios. Es decir, les hemos generado visitas a los centros de investigación, a los laboratorios de las universidades, y esto ha sido muy provechoso porque hemos compartido con ellos en vivo y a todo color realmente qué es lo que estamos haciendo en biotecnología en las universidades. Y esto ha sido entonces muy interesante para novedoso. ellos, novedoso. Este, impactante porque lo pueden ver de primera mano. La pregunta que me he obligado, ¿han tenido diputados ahí en los laboratorios industriales? Claro que sí. Claro que sí. Hemos tenido en varias ocasiones diputados. Este, hemos eh, encontrado muchos colaboradores con muy buena actitud, eh, con muchas ganas de poder este, ayudarnos en impulsar la biotecnología en el país. Porque al fin y al cabo, parte del objetivo, como bien lo decíamos al inicio, es socializar los conceptos. Pero queremos socializar los conceptos para que podamos todos como sociedad conocer las oportunidades que tenemos, los beneficios de la biotecnología y poder entrar juntos y montarnos en ese bus que es la biotecnología, como, como tecnología, como ciencia, ¿verdad? como novedad. Eh, entonces esa metodología ha sido muy exitosa. Los diputados, los políticos, los tomadores de decisión han llegado incluso hasta a ver nuestros ensayos de laboratorio, a compartir eh, y, y eso ha sido muy muy gráfico para ellos, ¿verdad? Entonces ha sido muy interesante. Con el otro sector que es el sector donde hemos realmente abocado mucho esfuerzo, que son los educadores. Este sector eh, realmente para todos nos representa. Eh, un gran reto y también con mucho cariño porque realmente hemos encontrado que hay mucha por decir así sed de ellos de poderse capacitar cada vez más verdad y poder estar transmitiendo todo lo que ellos eh, conocen o pueden aprender a sus estudiantes y esto ha sido muy motivador eh, los, los eh, profesores eh, perdón los asistentes a estos cursos que son profesores de secundaria eh, salen encantados, les cambia totalmente el panorama e incluso dicen, pero bueno, es que lo que vemos de biotecnología en los programas es algo muy pequeñito. Muy limitado. Muy claro. limitado. Claro. Y la biotecnología a ellos se les abre un mundo. En cada una de las áreas donde nosotros eh, damos capacitación, se les abre el mundo. Y entonces con ellos nos hemos abocado a traerles información reciente. Eh, en tipo artículos de difusión para que ellos puedan comprender, leer y entender qué es lo que nosotros les estamos presentando y que puedan discutirlo y asimilarlo. Eh, hemos también eh, podido innovar en traer materiales muy recientes, ¿verdad? Y ejemplos de cosas muy recientes. Y el gran reto es poder implementar las prácticas de laboratorio, que eso es lo que queremos y lo tenemos como una perspectiva futuro. Eh, incluso con un laboratorio móvil, que es en cierto sentido un sueño. Lo que pasa es que los, con los fondos que tenemos, que son un poco limitados, no, no ha sido tan fácil. Y bueno, y con el otro sector, eh, que mencionaba también el compañero de los productores, eh, con los productores ha sido también un poco buscar el acercamiento con ejemplos muy prácticos de lo que ellos tienen, de lo que ellos están haciendo, y decirles, bueno, vean, esto es biotecnología. Y esto podríamos hacer también a partir de ahí. <coughs> de hecho, uno de los ejemplos interesantes con los chayoteros de Cartago es que tienen un, un, han tenido un problema. Actualmente no estoy eh, totalmente al, alterado si ya ese problema se resolvió porque los compañeros del CBSM estaban tras de eso y era un problema de blanqueamiento en el chayote, ¿verdad? que es probablemente por un micoplasma. Eh, pero ellos en su momento estaban teniendo dificultades. Para exportar ese, ¿verdad?, mucho rechazo de material. Eh, Costa Rica pasó de ser el primer exportador de chayote a ser el segundo exportador, ¿verdad?, en un impasse ahí donde ellos tuvieron problemas. Eh, y bueno, es un sector que hemos apoyado mucho, por ejemplo, desde el tecnológico. Pero bueno, lo que ellos nos decían, si hubiera un, un chayote transgénico que nos elimine este problema, tráiganlo, ¿verdad? Porque cuando ellos conocen qué es un transgénico y se les quita el miedo al término, ¿verdad? Y podemos explicarles realmente cuáles son las oportunidades que tenemos como país para generar ese tipo de tecnología están deseosos de poderla claro, acceder. ¿verdad? Claro, claro. Eh, lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo eh, quiero preguntarle, ¿estudiantes participan en este proyecto o es solo investigadores? Claro que sí, tenemos eh, participación de estudiantes, ellos nos ayudan mucho en preparación de materiales, eventualmente estamos incorporando también a otros compañeros para que puedan entonces también exponer sus resultados de proyectos, pero sí, tenemos mucha participación estudiantil este, en cada una de las de las opciones que tenemos de capacitación. Excelente, muchísimas gracias, muchas felicidades y más éxitos. No. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¿sí? Gracias, Giovanni. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.